¿Les ha pasado alguna vez que se encuentran buscando un archivo en el computador o un documento importante que saben que guardaron en un lugar seguro, un lugar que en ese momento parecía lógico pero que ahora no pueden recordar? Imaginemos que necesitan cambiarle las pilas al control remoto de su televisor, pero necesitan un destornillador especial. Y así, terminan perdiendo un tiempo valioso buscándolo, frustrados al intentar encontrarlo en todos los lugares seguros y lógicos posibles. Incluso podrían terminar usando una herramienta improvisada, como un cuchillo de cocina e incluso las uñas de las manos, cualquier cosa con el fin de lograrlo. Esta situación no solo representa un riesgo potencialmente peligroso para ustedes mismos, sino que también corren el riesgo de dañar el equipo. Piensen en cuánto más fácil sería saber exactamente dónde está el destornillador en un lugar exacto y listo para usar. Práctica 7. Manteniendo un lugar de trabajo seguro, limpio y organizado. Se refiere a crear un ambiente laboral del que nos sintamos orgullosos, donde podamos llevar a cabo nuestro trabajo en forma segura, confiable y con el mínimo de pérdidas. Utilizamos procesos estándares para asegurarnos de hacer las cosas en forma eficiente y consistente. El trabajo se vuelve más fácil cuando no perdemos tiempo en buscar las herramientas, los repuestos, los correos electrónicos y los archivos que no están donde deberían estar. Esto también nos permite identificar fácilmente las deficiencias o las irregularidades en nuestro lugar de trabajo, como por ejemplo cuando algo se pierde, falta, no está en el lugar correcto o no contamos con las herramientas adecuadas para realizar el trabajo. Contar con un lugar seguro, limpio y organizado permite crear una base estable sobre la cual podemos desarrollar capacidades de mejoramiento en nuestros equipos. Cuando los lugares donde trabajamos están ordenados y limpios, la moral y el compromiso del equipo mejoran. Esto no solo se trata de limpiar u ordenar, es una mentalidad, una forma sistemática de pensar. Nos enseña la disciplina que debemos tener para mantener los estándares que definimos y para trabajar juntos como un equipo para resolver los problemas. La práctica 7 es parte del principio BOSS, perseguir la perfección operativa, y nos permite entregar lo que nuestros clientes valoran en forma segura y eficiente.